Muy buenas, Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos al primer vídeo que hago de este juego, porque es que los amigos de BioWare se la han vuelto a sacar, entre comillas, ya que esto es un teaser trailer y tampoco se ha visto demasiado, en estos Game Awards 2018, sí, iba a cambiar el tiempo. En fin, la cuestión es que estamos ante el anuncio oficial, el primer trailer oficial, o primer teaser trailer oficial, de lo que será en un futuro el nuevo, la nueva entrega, el nuevo título de la saga Dragon Age. No sé si se va a llamar 4, si se va a llamar... Bueno, bueno, la frase esta super mega épica que han puesto al final de lo que viene a ser el propio teaser trailer, han puesto... Bueno, salía Solas, por cierto, Solas durante el vídeo decía: me has encontrado al fin, supongo que tienes alguna pregunta. Bueno, pues es lo que decía Solas, lo único que se ha visto en el vídeo. Y al final de mismo, como digo, como decía, sale esta frase, The Dead Wolf Rises, lo que traducido sería, pues algo similar a el lobo terrorífico se alza, ¿no? O el terror al lobo se alza, o el miedo al lobo se alza. No sé si sería, pues si tú dices The Dead Wolf, es el lobo Dread, por lo cual el lobo feroz, el lobo, sí, el lobo feroz se alza, podría ser incluso también. En fin, cosas del estilo. La cuestión es que no se sabe absolutamente nada. Como veis, el tráiler se... Bueno, aparece una especie de figura, una especie de tótem, una especie de cosita rara, rodeada de una especie de señales, como de conjuraciones super mega extremas, muy extrañas. Justamente al lado de ellas aparece Solas, enfrentándose a lo que parece ser una especie de dragón. Puede ser un dragón de tres ojos. Sinceramente, mira que me gusta el lore de Dragon Age, pero no acabo de... Dadme tiempo para investigar, también te lo digo, estamos haciendo este vídeo justo después de que se anuncie lo que es el trailer, así que dadme un poco de tiempo y seguramente saquemos algo claro del tema. De hecho, si me podéis ayudar respecto al tema, pues por los comentarios podemos comentar una cosita que otra respecto al trailer, a ver qué tal y qué sacamos en claro de todo esto. Y bueno, pues aparte de eso, chicos, tampoco os puedo decir demasiado. Sabemos que dentro de lo que viene a ser el proyecto están... altos cargos de BioWare históricos, me refiero a gente experta en juegos de este estilo, como pueden ser antiguos desarrolladores de la saga de Baldur's Gate, incluso la propia Dragon Age, les faltaría más, y también Jade Empire, lo cual pues siempre es bueno saber quién está, bueno, son pesos pesados de lo que debiera ser esta franquicia, esta desarrolladora, y realmente siempre es bueno saber quién está detrás de lo que se está desarrollando en la industria de los videojuegos, ¿no? Sabíamos que iban a sacar algo en esta nueva, en esta gala, la gala del Game Awards, sabíamos que iban a sacar algo porque lo dijeron en su día, pero no habíamos visto hasta ahora nada en concreto de lo que es la saga, ¿no? De lo que es Dragon Age. Y bueno, pues con esto nos sacan un poco de dudas, sabemos que está que se viene algo, tampoco sabemos si va a ser un gran juego, si, bueno, imaginaros que ahora nos la harían como Blizzard con un juego de móviles, sería la hostia. La hostia de mal, me refiero. En fin, espero que tengan... Bueno, es una gran oportunidad para la desarrolladora, ¿no? Para BioWare. Que, bueno, pues aprendan de los errores cometidos en anteriores entregas, como pueden ser el hecho de añadir online a un juego que no requiere y no es necesario meterle online ni de coña. O sea, es el online del Inquisition. Está metido casi con calzador, se nota muchísimo. Hay gente que, bueno, de hecho, primera semana no lo jugaba nadie. Y de hecho, hoy en día sigue estando muerto ese modo de juego, el modo online del Versailles Inquisition. Así que espero que se hayan aprendido la lección respecto a otros temas. Sabemos que es un juego que está siempre basado en grandes historias, en historias que también son contadas respecto a cada uno de los personajes que encontramos en el juego. Sí que es verdad que nos gustaría a todos que hubiera una especie de modo cooperativo para jugar con colegas y tal, ya que es un juego que, bueno, está dado a hacer eso, ¿no? Es un juego con muchos compañeros y tal, pero la cosa es que esos compañeros tienen, bueno, tienen su historia, tienen sus trejemanejes, tienen sus eventos, tienen sus cosas que hacer, sus misiones secundarias y tal, lo cual es complicado hacer un cooperativo con eso. Yo lo que haría es centrarme directamente en el single player, centrarme en ofrecer una experiencia única en un juego como puede ser Dragon Age y en un mundo de fantasía como puede ser también Dragon Age, que es de los mejores sin duda. Y de hecho, aprovecho para deciros que se veré contigo del juego, se veré contigo del mundo, ya me entendréis, un poco de lore ahí a tope no viene mal nunca.
Así que estén atentos al canal porque también vamos a cubrir este juego. Tiene muy buena pinta. Dirás, Mark, ¿solo hay un tráiler? Bueno, a mí se me ha puesto ya. O sea, yo con el tráiler ya me he vuelto loco, ¿vale? Así que bueno, espero que alguno de vosotros también, porque realmente, coño, es una buena noticia saber que están trabajando en un nuevo juego de la saga, por fin, de manera oficial. Así que poco más que decir en el día de hoy, chavales. Espero que os haya gustado lo que viene a ser el vídeo. Y nos vemos en el siguiente directo, vídeo o lo que sea. Hasta luego. Deu. Deu, deu, chavales. Por Orzammar. So, you found me at last. I suspect you have questions.